¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto verlos nuevamente a través de la pantalla de Urbana TV, el primer canal villero de la patria, haciendo desde el barrio nuestro noticiero, su noticiero, como todos los días en el mediodía. Estamos con un acople acá en el estudio, le digo que es terrible, pero ya lo vamos a solucionar. No sé si está saliendo. Ahí vamos, muy bien. Jornada destemplada, amaneció fresco. Ahora ya es fresco y batata, miren, es un frío que está calando los huesos. Anunciaban que para el atardecer iba a caer algunas gotitas, mañana también anuncian destemplado, veremos, esperemos que no, que sea llevadera la jornada. Mañana por la mañana, cerca del mediodía, sí, 10 y media, 11, está prevista la visita aquí al barrio, al sector Baja Autopista, de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para charlar con los vecinos, con las vecinas, y seguir de cerca todo lo que está sucediendo, el reclamo, la protesta, la exigencia por parte de vecinas y vecinos del cumplimiento a la ley de reurbanización y el llamado de alerta por los traslados que en muchos casos pretenden ser forzados. Así que estaremos mañana cubriendo eso. Esperemos que el tiempo acompañe para que esa recorrida de los representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires pueda hacerse en buenas condiciones. Bueno, los invito a que veamos un videíto, un material que tiene que ver con la conmemoración de un nuevo aniversario de lo que se llamó en la historia argentina, se llama en la historia argentina, el Cordobazo. Lo vemos. Toda efeméride es la oportunidad de pensar en clave histórica el presente. Y en este caso, los 50 años del Cordobazo se dan en un contexto en el que fue declarado un paro general por la CGT, al que adhirieron todas las corrientes del sindicalismo argentino y las organizaciones sociales. Pensar el Cordobazo es pensar cómo confluyeron las luchas de los obreros y los estudiantes durante la dictadura de Onganía. El intento del ministro de Economía de Onganía, Adalbert Kriegert-Bacena, de recortar derechos, de recortar conquistas de los trabajadores, logró lo que en ese momento había parecido una utopía, que dos corrientes del sindicalismo como la CGT oficial, hasta ese momento muy condescendiente con el gobierno, y la CGT de los argentinos, pudieran declarar un paro general, y en Córdoba particularmente, dos dirigentes como Elpidio Torres y Agustín Tosco, decidieron mancomunarse para enfrentar a un enemigo común, que era la dictadura. A esto se sumaron los estudiantes, que teniendo como modelo el mayo francés del año anterior, decidieron participar junto con los sindicatos y organizaron la gran marcha de ese día. Todo parecía que iba a ser un día de protesta más, peligroso, porque había habido muertos en otras marchas en otras provincias, pero muy organizado, lejos del mito de que el movimiento cordobés había sido espontáneo. Pero algo cambió los hechos, que fue la feroz represión policial que ocasionó la muerte de Máximo Mena, y lo sorprendente fue que los trabajadores movilizados, en lugar de retroceder ante los tiros de la policía, decidieron avanzar y la policía terminó retrocediendo. Por lo tanto, un día de protesta se transformó en una rebelión que obligó al gobierno nacional a movilizar el ejército. Y durante prácticamente dos días, Córdoba estuvo en manos de los estudiantes y de los trabajadores, y la población en general los miró con enorme simpatía. Luego del Cordobazo, el gobierno de Onganía quedó mortalmente herido. Un año después, los mismos militares lo sacaron del poder. Y los trabajadores en general de toda la Argentina empezaron a animársele a la dictadura, que también tuvo que abrir las puertas para que después de 18 años de proscripciones se convocara a elecciones generales libres. Pero eso ya es otra historia. Lo que uno podría decir es, mirarnos en el espejo del Cordobazo tiene muchísimos parecidos con la Argentina actual, que no vive en una dictadura, pero sí vive en una ofensiva sobre sus derechos. Bueno, muy interesante este material conmemorativo de los 50 años del llamado El Cordobazo, una época de mucha agitación en la Argentina, lo contaba el locutor ahí en el relato de este audiovisual,
comentando lo que era el plan económico llevado adelante por el gobierno de Juan Carlos Onganía, la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, que por primera vez, el peronismo había sido destituido en el año 1955 con un golpe militar feroz que había sido precedido por el bombardeo a la Plaza de Mayo, luego siguieron los fusilamientos de personas adherentes al gobierno del general Perón, hubo militares fusilados, hubo civiles que fueron asesinados en los basurales de José León Suárez, en fin, una dictadura feroz y una persecución feroz hacia el peronismo se desató después del 55. Bueno, todo ese lapso que tuvo la presencia, la participación en algún momento de los gobiernos supuestamente democráticos de Arturo Frondizi y de Arturo Humberto Illia, digo supuestamente democráticos porque si bien fueron electos con el voto popular, ese voto se dio en el marco de la proscripción del peronismo. Perón no se podía presentar a elecciones, estaba en el exilio, el peronismo como partido tampoco podía presentarse a elecciones, entonces las elecciones tenían cierta tenían una carencia de legitimidad, a tal punto la expresión máxima debe haber sido cuando gana las elecciones Arturo Humberto Illia, en ese momento hubo más votos en blanco que votos a favor del candidato que resultó electo, así que para que tengan una idea. Bueno, pero sin embargo, durante todos esos años, el modelo económico mantenía cierta coherencia, cierto formato en cuanto a lo que tenía que ver con la producción, la puesta a la producción. La llegada de Onganía en el año 66 y la designación en un nuevo golpe militar, ¿no?, el que destituye a Arturo Illia, y la designación de Adalbert Kreger Bacena como ministro de Economía, termina marcando un cambio abrupto en lo que eran las políticas económicas. Intenta llevar adelante un primer plan económico de mucha semejanza, el primer plan económico de corte neoliberal en la Argentina. Eso fue causando unas reacciones gigantescas en el avance, que implicaban el avance sobre los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, en los recortes, la presencia del Estado mucho más limitada, resumida. Bueno, la reacción que fue generando tuvo su máxima expresión en el año 1969 con revueltas en Rosario, el Rosariazo, en el Tucumán, el Viborazo, y después se llega a esta instancia de Córdoba que tuvo una dimensión superlativa. Y esa consigna que decía obreros y estudiantes unidos adelante, con dirigentes gremiales muy importantes y con una presencia juvenil también muy marcada a partir de lo que era el barrio Clínicas, el barrio de los estudiantes. Bueno, como decía el material que vimos recién, eso empezó a marcar el fin de la gestión de Onganía dentro de la dictadura, su reemplazo un año después por Marcelo Levingston, otro dictador, después Lanús, bueno, y otra historia, como decía. Pero quería remarcar esto, la coincidencia, el paro convocado en el día de ayer por la CGT y todas las expresiones del sindicalismo y los movimientos sociales en la Argentina, que tuvo una contundencia total y absoluta, justo en coincidencia con el 50 aniversario del Cordobazo y en coincidencia con planes económicos que tienen muchísima similitud. Lo que durante el gobierno de la dictadura de Onganía intentó hacer Kreger Bacena, tuvo luego su continuidad en lo que fue la dictadura cívico-militar genocida a partir de 1976 con Martínez de Hoz y todos los Chicago Boys, Domingo Cavallo, todos los que participaron de esa escuela y de esa gestión. Luego intentó profundizarse ese modelo durante el gobierno de Carlos Menem y sin lugar a dudas hoy en la Argentina ese formato de modelo económico, político, cultural, social ha encontrado en el gobierno y esta vez por los votos y no por las botas a los máximos exponentes de esa escuela económica que descree de la presencia del Estado como articulador, como regulador, como garante de políticas públicas, que apuesta a la financiarización
de la economía, a la timba financiera, a la destrucción del aparato productivo. Bueno, eso que soñó Kler Bacena durante la dictadura de Onganía y que generó el Cordobazo, o lo que soñó Martínez de Hoz y llevó a la práctica con la mano del terror, con 30.000 detenidos desaparecidos, es lo que ahora lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri con este plan económico. Y a ese plan económico se le opuso en el día de ayer el quinto paro nacional y general de actividades, que tuvo una contundencia total y absoluta. Veamos si tenemos algunas imágenes para compartir de lo que fue la conferencia de prensa que brindó Hugo Moyano, el dirigente camionero, en la tarde de ayer, hablando de lo que era el paro. Hemos hablado con muchas provincias del interior, muchas provincias de nuestro país, y el paro ha sido realmente muy efectivo, muy importante, con mucha adhesión. Por eso es que una vez más se demuestra la necesidad del trabajador de expresar el mal momento que está viviendo, no solamente el trabajador, sino aquellos que no tienen trabajo, nuestros jubilados, todos los que se ven afectados por la política que ha implementado el gobierno. Una vez más queda demostrado el rechazo a la misma por las consecuencias que trae, ¿no es cierto?, en pérdida de fuentes de trabajo, pérdida del poder adquisitivo del salario, inflación alarmante, desocupación, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo los argentinos. Y reitero, creo que esto es una demostración más del rechazo que produce esta política por la adhesión que ha tenido este paro tan importante que se ha declarado. Bueno, ahí estaban las palabras entonces de Hugo Moyano, duro, crítico, siempre certero, y la pelea con Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, ¿no?, que viene de tiempos inmemoriales. El despliegue que hizo el gobierno nacional, la ministra de Inseguridad en el puente de Pueyrredón, utilizando las vallas que se habían utilizado cuando se realizó aquí la cumbre del G20, con unos camiones gigantescos, un tremendo despliegue de miembros de prefectura, de policía. Ayer generaron situaciones de violencia, de represión, una vez más, situaciones de violencia y de represión, balas de goma, gas pimienta, heridos, múltiples heridos, en lo que era claramente una provocación. El gobierno está intentando, por un lado, dar una imagen de fortaleza, ¿no? Decir, bueno, acá con nosotros no se jode, y por otro lado está intentando la provocación permanente, porque hay un lugar en el cual estimulan la generación de un caos al cual ellos garantizarían, entre comillas, dicho esto, el orden y la seguridad, porque con esa idea vienen trabajando y sobre esa idea vienen galopando de cara a la campaña electoral, que ellos son la continuidad del orden, de las garantías constitucionales, todo ese verso que han montado. Y para eso necesitan, de algún modo, generar provocaciones y algún tipo de revuelta que ellos puedan reprimir. Lo vienen buscando de hace rato y yo creo que van a seguir estimulándolo en los próximos meses, durante la campaña, como argumento de campaña. Veamos algunas imágenes de lo que pasaba ayer, en horas de la mañana, durante el intento de corte al puente de Pueyrredón. Estamos llamando al jefe del operativo para que por favor nos diga cuál es la respuesta al pedido de pasar y movilizarnos al obelisco. Y otra vez volvimos a tener gases pimienta y balas que no sabemos de qué son. ¿Quisieron hacer prender goma? Los compañeros trajeron los neumáticos como una forma de protesta, pero no estaban prendidas y la represión se desató una represión insólita porque no habíamos hecho nada, con gases y con tiros. ¿Hay algún herido? Hay heridos, compañeros heridos, se están volviendo a reagrupar. Vamos a ver ahora cuál es la situación. Nosotros le estamos pidiendo, lo hice por megáfono recién, al jefe del operativo que nombre un negociador, que pare esta represión, que detenga esta barbaridad de reprimir trabajadores
porque no hicimos absolutamente nada. Ustedes lo estaban firmando, lo único que había eran gomas que no estaban prendidas y la policía... ¿Qué pasó? A ver, permiso, voy a pasar, hay un compañero herido. Vení conmigo. Estamos en vivo, la vamos a traer hasta aquí. Esto, acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdigones. ¿Cómo fue esto? Nada, estábamos acá por prender las gomas y empezaron a tirar balas y me hirieron. O sea, nosotros no hicimos nada, absolutamente nada. Ellos no llegaron a prender. No llegamos a prender, no hicimos nada. No llegaron a avanzar. No, no, ni avanzar. Nosotros estábamos acá por prender las gomas y ellos avanzaron a tirar gases. Cuando ubicaron las gomas así empezaron sí, a avanzar. Sin que nosotros hagamos nada, nos agredieron. Balas de goma y gases. Sí, nos agredieron, ellos empezaron a agredir, nosotros no hicimos nada. ¿Cuántos balazos te pegaron? Creo que como 5, no sé. Son como 6 o 7 perdigones los que tenés. ¿Eso fue cuando trataron de llevar las gomas? Ahí, nada más. Sí, fue lo único que hicimos. Ni siquiera trataron de avanzar. No, no avanzamos. Bueno, ahí estaban los testimonios de la gente, de los militantes que estaban participando de la protesta, denunciando cuál había sido el accionar de prefectura, de las fuerzas represivas. Nada nuevo. El paro tuvo una contundencia total. Fue el quinto paro de actividades que se llevó a cabo durante la gestión de Mauricio Macri. Bastante poco, por cierto, ¿no? Debido a la profundidad y la magnitud del desastre económico al cual nos somete este gobierno. Pero la contundencia, insisto, fue total. Fue total. Un altísimo, altísimo nivel de adhesión, no atribuible solo a la falta de transporte. Hubo una decisión clara y manifiesta de los trabajadores de decir basta, basta a una situación realmente agobiante. Sin embargo, para el gobierno esto no fue así. Y salieron a criticar no la contundencia del paro, que era imposible de negar, pero a manifestar distintas miradas. Como el gobierno está en campaña, de cara a las elecciones, está ensayando, así como recién les hablaba, del intento de generar caos, generar episodios de violencia para poder reprimirlos y dar una sensación de orden y de seguridad, también apelan a esta idea de, bueno, estamos atravesando un camino de mucho sufrimiento, pero es el camino correcto, es lo que hay que hacer, ¿no? Esto es lo que nos dicen, es lo que hay que hacer para un futuro venturoso, el que alguna vez vendrá. No vienen diciendo esto desde que estaban en campaña, ¿se acuerdan? ¿No? Después dijeron, bueno, el segundo semestre, el primer semestre del año que viene, el segundo semestre del otro, o sea, nunca llega a eso. Veo la luz al final del túnel, decía Gabriela Michetti en alguna ocasión, y siguen más o menos con esta línea, ¿no? Dice, hablando de la pesada herencia antes, diciendo, bueno, el problema es que hay temor a que gane de nuevo el kirchnerismo, entonces nunca se hacen cargo, ellos no están, no comentan, son comentaristas de la realidad política, ¿no? Parecieran ponerse en ese lugar mientras ejecutan políticas que están destrozando el país. Guillermo Dietrich, el ministro de Transportes, estaba hablando con Eduardo Feynman, uno de los voceros oficiales, y contaba una anécdota, ¿no? Entonces dice, conocí a Diego, perdón que traiga estos cuentos, pero son personas de carne y hueso que conozco a diario, y me decía Diego que vivía mucho mejor antes, y después arremetió, vivía mucho mejor porque, esto dice Dietrich, ¿no? Yo conocí a Diego, Diego me dijo que él vivía mucho mejor antes. Yo lo comprendo, pero el tema es que Diego vivía mejor antes porque pagaba menos luz, menos gas y tenía más trabajo, porque decayó el trabajo por las importaciones. Y me dijo que se tuvo que achicar, pero que entiende que está bien porque vivían en una ficción. O sea, fíjense el nivel de locura y de perversión, porque son perversos. Hay un lugar donde tienen, se regodean en esta mentira, ¿no? En la salsa de la mentira. Entonces, resulta que nosotros tenemos que aceptar que no podemos tener aires acondicionados, que no podemos tener calefacción, que no podemos tener salarios dignos, que no nos podemos ir de vacaciones, que no se puede tener un auto, no, porque eso era una ficción. Eso era una ficción porque el Estado subsidiaba a la energía. Entonces, subsidiaba la energía y eso era irreal.
En cambio ahora subsidiamos a nosotros a las empresas. Y bueno, pero está bien, hay que achicarse porque tenemos que vivir en una realidad, no en una ficción. Bueno, paparruchadas de este tipo las dicen todos los días personajes. Dietrich no sé si pasará a la historia, seguramente no, son personajes muy menores, muy mediocres, pero que hacen mucho daño, en la coyuntura hacen mucho daño, ¿no? Entonces repiten libretos que le escriben publicistas y dicen sandeces como esta, ¿no? Digamos que uno tiene que vivir en la realidad, como decía Macri, ¿no? Golpeando el cemento, esto no es relato, esto es verdad, es verdad que era un negocio gigantesco como todos los que está haciendo. Pero bueno, otro que habló fue el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, ¿qué dijo Dante Sica? Que la medida de la CGT fue inoportuna. Dijo que el principal costo que tiene es que se está frustrando las expectativas de mucha gente que está pensando en su trabajo. Muchos sindicalistas están pensando más en la carrera electoral, están usando este paro como una forma de plataforma política y utilizan a los trabajadores como rehenes en ese sentido. Estamos superando una crisis muy fuerte, este personaje. Ay, Dios, no. En fin. El Ministerio de Producción, mandaron al Ministro de Trabajo, bueno, destrozaron al Ministerio de Trabajo. Estamos superando una crisis muy fuerte que tuvimos el año pasado, estamos implementando todos los mecanismos para poder tener una economía más saludable, una macroeconomía más estable, combatir la inflación y que deje de ser un flagelo para la Argentina. Gracias, ministro. Son unos chantas, perversos, cínicos y mentirosos. Está en línea, ¿no? Lo que dice Dietrich, un ministro que dice, no, conocí a Diego, dice, no, que él vivía mejor antes, tenía más trabajo, ganaba más plata, estaba más feliz, pero que está bien, ahora está mal, la está pasando mal, no le alcanza la plata, pero que es necesario porque lo otro era una ficción. Y este hombre que dice, estamos superando una crisis muy fuerte, implementando los mecanismos para poder tener una economía más saludable, una macroeconomía más estable, combatir la inflación. Todo eso estamos haciendo para que algún día, alguna vez, el pueblo argentino pueda vivir mejor. Mentira. Chantas. Perversos chantas. Y aparecen hoy, por ejemplo, declaraciones de Durán Barba, el estratega, el publicista de Mauricio Macri, que le escribe, porque pobre Macri, ¿no? Entonces le tira algunas ideas de cómo comunicar y dice cosas descabelladas. Pero bueno, la cuestión es que Durán Barba apareció en una entrevista en un medio en Brasil y tuvo una frase referida a las elecciones. Dice, Cristina asusta y Macri decepcionó. Creo que a la hora de votar el miedo será mayor a la decepción. No, de verdad, dijo esto Durán Barba. Macri decepcionó, pero Cristina asusta. ¿Por qué asusta? Porque vivíamos en una ficción, como dijo Dietrich. Eso asusta. La ficción de Cristina asusta. Y entonces uno tiene que elegir quedarse con Macri porque decepcionó, dijo que iba a bajar la inflación, que iba a construir escuelas, hospitales, que pobreza cero, que trabajo para todos, todo eso, y decepcionó porque no cumplió ninguna de las promesas, que no eran promesas, eran mentiras de campaña. Entonces uno tiene que decir, no, está bien, este me decepcionó, pero lo otro era una ficción y encima me asusta, es una bruja mala que me asusta. No quiero volver ahí, eso me da terror. Bueno, esperemos que el pueblo argentino tenga la suficiente inteligencia, sabiduría, como para votar en beneficio del pueblo, ¿no? De los intereses del pueblo y no de estos saqueadores, esta banda de saqueadores profesionales que gobiernan la República Argentina. Nicolás Dujovne, fíjese, ministro de Hacienda, también criticó el paro. Dijo que el paro generó pérdidas por 40 mil millones de pesos, que ese día de paro general le generó al país una pérdida de 40 mil millones de pesos. Esto es una burrada desde el punto de vista económico, o sea, desde
el dato económico estricto es una burrada, porque ellos tomaron el Producto Bruto Interno del país del año pasado, hoy lo explicaba en el programa de radio que conduzco ahí en Radio Rebelde, todas las mañanas de 9 a 11, lo sacábamos al aire a Hernán Lecher, y el economista, el titular del Centro de Economía Política Argentina, y lo decía con claridad, dice, bueno, esta bestialidad que hicieron, tomaron el presupuesto del año pasado, lo dividieron por 365 días, entonces la idea que por día, ese es el... Son unos brutos, mentirosos, cínicos, así. Entonces dice, bueno, hoy les costó a la Argentina 40.000 millones de pesos. Dice Nicolás Dujovne. Nicolás Dujovne es el tipo que llevó adelante la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que nos ha generado una deuda, debemos casi 200.000 millones de dólares por la decisión política de todo este equipo económico. Nicolás Dujovne, que estuvo evadiendo durante años el pago de impuestos, declaró que vivía en un baldío. Este miserable que declaró que vivía en un baldío y hasta que no apareció un informe periodístico que lo descubrió, no había hecho nada. Dijo, no, sí, yo estaba haciendo los trámites, pero en realidad se demoraron en el gobierno de la ciudad, que gobernaba Macri y que gobierna Larreta. Y entonces dijo, no, la culpa es de los funcionarios de la ciudad, porque yo siempre quise pagar y nunca pagó. ¿No? Y después dijo, bueno, no, voy a hacer un plan de pago por lo que no pagué antes. Es miserable, digamos. Este tipo dice que el paro de los trabajadores en defensa de los derechos y para exigirle al gobierno que cambie el rumbo económico, porque este camino nos ha llenado de más desocupados, nos ha sumergido en la pobreza, no, bueno, todo lo que decimos permanentemente, cotidianamente, este dice, no, el paro hace muy mal, nos hizo perder 40.000 millones de pesos. Bueno, respecto... la aumentó desmesuradamente haciendo la comparación del paro del 29 de abril a este, ¿no? Con un mes de diferencia le agregó 6.000 millones. Antes había dicho que habíamos perdido 34.000 millones, tal vez 40.000, qué sé yo. Bueno, no sé. La cuestión es que este hombre que maneja el Ministerio de Hacienda, es el que avala la fuga de capitales, miles y miles y miles de millones de dólares. Fíjense lo que dijo Pino Solanas, el senador Pino Solanas. Las repetidoras del gobierno salen a tirar de números de cuánto sale el paro al Estado, cuánto pierde el Estado. Pero Macri, trabajando, le salió al Estado 67.000 millones de dólares de fuga y más de 253.741 millones de deuda. Claro. Esta es la verdad. Estos tipos que dicen, no, nos hicieron perder 40.000 millones de pesos en un día, una idiotez lo que dijo, una idiotez, además de decir esa idiotez, quieren esconder con eso que ellos avalan la fuga de divisas, ya llevamos 67.000 millones de dólares, 67.000 millones de dólares que se fueron del país por las políticas económicas de este tipo y de Mauricio Macri, avalados, estimulados por ellos. No tienen vergüenza, no tienen moral, no tienen escrúpulos. Fíjense que entre las medidas económicas que toma este personaje, que maneja la cartera de Hacienda, hoy nos enteramos que las universidades privadas, estamos hablando de los sectores medios y medios altos del país, bueno, se cayó durante el primer cuatrimestre, la matrícula de las universidades cayó en 32.200 matriculados. 32.200 estudiantes menos tienen las universidades privadas. ¿Por qué? Porque no las pueden pagar. En los sectores medios y medios altos, no pueden enviar a sus hijos a las universidades privadas. ¿Y eso por qué? ¿Por obra del Espíritu Santo? ¿O por el plan económico de estos tipos? Y seguramente esos sectores son los que más votos le dieron a Mauricio Macri. Bueno, se ve que vivían en una ficción. No dijo nada Guillermo Dietrich de la ficción de los 32.200 pibes y pibas
que no pueden pagar la matrícula en la universidad privada y que antes la podían pagar. Eso era una ficción también. Pero veamos qué pasa con las jubilaciones, además. Ayer se estableció que el haber mínimo, a través de la resolución 139, que el haber mínimo para jubilados y pensionados es de 11.528 pesos con 44 centavos. O sea, un incremento del 10,74%. Con ese haber mínimo de los jubilados, la PUAM, la prestación única, para los que, los que tienen edad jubilatoria pero no lograron los aportes mínimos en su momento, esa prestación va a ser de 9.222 pesos con 75 centavos. O sea, dicho en criollo, la jubilación mínima quedó abajo de lo que es la canasta básica alimentaria. Abajo de la canasta básica alimentaria. Eso es lo que ganan hoy los jubilados que van a recibir la mínima, porque la jubilación básica alimentaria, la canasta básica alimentaria es de 11.844 pesos con 84 centavos y la jubilación de la PUAM va a ser de 9.222 pesos. Y la otra, la mínima, 11.500 pesos. Bueno, también era una ficción cuando las jubilaciones le ganaban a la inflación y cuando estaban muy por encima de la canasta básica alimentaria. Eso también era una ficción, Dietrich. Eso también era una ficción, Duchovne. Mientras eso pasa, los tipos siguen aprobando aumentos. Ayer mismo, mientras Duchovne nos decía que perdíamos 40.000 millones de pesos como país por el paro, ellos le aprobaban un aumento a las empresas de medicina prepaga del 17,5%, 17,5% de aumento en las prepagas, que sumados a todos los aumentos que se han venido realizando a lo largo del año ya llevan 30% de aumento en las medicinas prepaga. Claro, usted dirá, bueno, que la gente se atienda, no pague más la prepaga y vaya al sistema público de salud, de gestión estatal. Bueno, claro. El problema que tenemos ahí es que el gobierno también desfinancia el hospital público, ¿no? También desfinancia eso, salarios por el piso, pérdida de personal, no contratación, no renovación de equipos. Bueno, eso es lo que hace Macri, eso es lo que hace Dietrich, eso es lo que hace Duchovne, eso es lo que hacen esta banda de saqueadores profesionales que nos gobiernan. Pero ayer, además, hubo una noticia muy mala para el Estado de Derecho en la Argentina. Ustedes me habrán escuchado a mí hablar acá desde hace mucho tiempo, muchos años, de la pérdida, del deterioro del Estado de Derecho. Hace prácticamente desde que asumió Macri, yo empecé a hablar de esto. No solo, muchos o algunos utilizábamos ese concepto en la República Argentina. Y eso ha quedado evidenciado con el correr de los meses y de los años. La destrucción del Estado de Derecho en la Argentina, con presos políticos, con persecución a dirigentes opositores, con empresarios presos para beneficiar a determinados grupos económicos y perjudicar a otros. El invento de causas. Y empieza a salir a la luz fuertemente este año para la opinión pública mayoritaria, empieza a salir a la luz con la causa de Pedro Echeves, el llamado caso Marcelo D'Alessio, que ha trascendido largamente lo que era el caso de Pedro Echeves. La investigación del juez Alejo Ramos Padilla, juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, trascendió los límites de la denuncia de Pedro Echeves, que había sido extorsionado en el marco de la causa de los cuadernos, en realidad de las fotocopias de los cuadernos, o de las fotocopias de algo, porque cuadernos nunca hubo. No existieron esos cuadernos, no está la prueba física, con lo cual es una causa que no existe, está inventada. A partir de unas fotocopias de algo que alguien escribió en algún lugar y dijo es de unos cuadernos que escribió un chofer que tiene serias dificultades para hablar, pero que escribe maravillosamente bien,
y que escribió durante años y años y años, todos los días, anotando, supuestamente en libretas, traslados de dinero, personajes, nombres. Bueno, todo eso que dio pie a la extorsión y el apriete a muchos dirigentes políticos y dirigentes empresarios. Eso que dio pie a que el fiscal Carlos Stornelli desatara una verdadera cacería sobre dirigentes opositores y empresarios. Y junto con el juez Claudio Bonadío, detuvieran a decenas de personas, metieran presos a decenas de personas y beneficiaran a otras, ¿no? Como el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, o a Paolo Roca de Techín. A esos no pasó nada. Pero bueno, la causa de Pedro Echeves, un empresario que empezó a ser extorsionado por una persona, Marcelo D'Alessio, a nombre del fiscal Carlos Stornelli, desató, destapó la cloaca inmunda de esa relación que hay entre jueces, fiscales de Comodoro Py o Comodoro Pus, como se lo llama, periodistas, agentes de inteligencia, dirigentes políticos, Lilita Carrió, Pablo Oliveto, Mariana Zubik, y siguen las firmas, periodistas del Grupo Clarín, periodistas del Grupo La Nación, periodistas televisivos, servicios secretos, agentes de servicio de inteligencia. Todos ellos en una trama inmensa de extorsión y de corrupción. ¿Para qué? Para perseguir dirigentes opositores, para encarcelar dirigentes opositores y empresarios amigos del gobierno anterior. Todo eso montado, ese marco de ilegalidad montada para consolidar la idea del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, eso salió a la luz con la investigación que lleva adelante Alejo Ramos Padilla y tiene entre sus principales actores sospechados y que deben ser investigados a un tipo central de los últimos años en la Argentina, como es el fiscal Carlos Stornelli, el que está llevando adelante esa causa de investigación y de persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y los demás dirigentes opositores, políticos y empresarios. Carlos Stornelli está en rebeldía. El fiscal fue filmado, reunido con Marcelo D'Alessio cuando intentaban extorsionar a un empresario. Carlos Stornelli fue grabado, hay audios que hablan de la vinculación de Stornelli con esa red de corrupción. Aparece Carlos Stornelli como uno de los gestores de esa red de corrupción. La trama es inmensa y nosotros la hemos desarrollado largamente. Carlos Stornelli fue citado 4 veces por el juez Alejo Ramos Padilla para ir a declarar. Esquivó las 4 citaciones, no se presentó. Quiso recusar al juez, le fue denegado. Quiso que se trasladara la causa a Comodoro Py, claro, sacársela a ese juez, que es un juez justo, imparcial, que trabaja seriamente. Quiso que la causa la trasladaran a Comodoro Py, donde él trabaja y tienen sus cómplices. Le negaron eso. Finalmente la Cámara Federal de Mar del Plata ratificó al juez Alejo Ramos Padilla en la investigación y le indicó que le iniciara el proceso de juicio político a Carlos Stornelli por haberse negado a concurrir a la citación indagatoria. Con ese aval, con ese respaldo de la Cámara Federal, el juez Alejo Ramos Padilla volvió a citar a Stornelli para que vaya a prestar declaración indagatoria en el día de mañana. Como ya era complicado el tema, como se le hacía bien difícil a Stornelli, desataron esta semana una nueva contraofensiva contra dirigentes opositores, inventando una causa como que todo esto era una operación política de la cual Stornelli venía siendo víctima. Para fundamentar eso, utilizaron escuchas telefónicas ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque son escuchas que les realizaron a los
presos políticos que están en los distintos penales, en Ezeiza, básicamente, en el penal de Ezeiza, cuando hablaban con otras personas. Resulta ser que esas escuchas son ilegales porque había un juez que había dado la orden de realizar escuchas a un detenido en una causa por narcotráfico. Solo eso. Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario Federal grabaron todas las conversaciones de los teléfonos del penal. Ilegal. Eso es ilegal. Y no conformes con eso, utilizaron esas grabaciones y se las dieron a través de los servicios de inteligencia a una diputada de la Nación, que en lugar de denunciar el ilícito, la ilegalidad, utilizó esas cintas para continuar con la campaña de persecución a dirigentes opositores. Y ahí fueron. Eso quedó rápidamente en evidencia. El juez de línea levantó la bandera y dijo: posición adelantada, es ilegal, no se hace eso. Entonces tuvieron que esconderse y ahora esta semana volvieron a la carga. Otra vez con esas escuchas, diciendo: acá hay una operación, una conspiración que encabeza Eduardo Valdés, dice Stornelli, ex embajador en el Vaticano, diputado del Parlasur en la actualidad, fue legislador porteño, fue jefe de gabinete de la Cancillería, un dirigente importante del peronismo, de mucha cercanía a Cristina, que aparece en esas grabaciones hablando con alguno de los detenidos en el penal de Ezeiza. Y eso lo utilizan para desacreditar la causa. Pero no solo eso ha realizado Stornelli y el gobierno de Mauricio Macri, sino que además, esta semana, en el Consejo de la Magistratura, lograron avanzar con un pedido de explicaciones al juez Alejo Ramos Padilla para dar inicio al proceso de juicio político al juez Ramos Padilla, a un juez independiente que investiga en serio, y le quieren hacer juicio político porque fue a la Cámara de Diputados a que todo el mundo, todos nosotros pudiéramos ver de qué trataba la causa que está investigando. Y dio públicamente a conocer los audios que involucran a Stornelli, a diputados de la Nación, a diferentes dirigentes, a los servicios de secretos. Y por eso quieren hacerle un juicio político. Porque está investigando a la cloaca inmunda del poder más corrupto de la Argentina. Y allá fueron por Ramos Padilla. ¿Y qué pasó ayer? Y por eso yo les hablo del deterioro del Estado de Derecho. Ayer, Mauricio Macri, el jefe de la banda de saqueadores de este país, el presidente de la Nación, no tuvo mejor idea que llamarlo a Stornelli, invitarlo al acto por el Día del Ejército y sentarlo a unos metros de distancia de donde él estaba. Sentarlo detrás del secretario de Derechos Humanos o algo así, Claudio Abruj, y detrás del viceministro de Seguridad o de Inseguridad, Eugenio Bursaco, hombre muy relacionado con el tema de la compra y venta de armas en la Argentina. Ahí lo sentaron a Stornelli, cerquita de Macri, en el medio y en el marco de esta investigación que lo tiene señalado como partícipe necesario de una red de operaciones destinadas a deteriorar la democracia en la Argentina. Ahí estaba Stornelli, sentado al lado del presidente, dos días antes de tener que presentarse a declarar ante el quinto llamado a indagatoria que le realizó el juez de Dolores. Vale decir, Mauricio Macri avaló con esta actitud una nueva ilegalidad. Esto que hizo Macri ayer, de sentarlo a Stornelli, un fiscal que está incumpliendo con lo que tiene que hacer, que es presentarse a dar testimonio ante un juez de la Nación que lo cita a declarar, esto que hizo Macri ayer, esto que hizo el gobierno de Mauricio Macri ayer, de avalar al fiscal Stornelli, es muy parecido a lo que hizo Mauricio Macri junto con Patricia Bullrich de recibir a Chocobar.
el asesino, el que asesinó por la espalda, alguien que había cometido un delito, que estaba escapando desarmado, y a quien le pegó un tiro por la espalda y lo remató en el piso. Después, no es casual que sucedan cosas como las de Monte Grande, con la policía persiguiendo y disparando y matando a cuatro criaturas. Hay estímulos que parten desde el Estado Nacional, desde las máximas autoridades, que ponen en serio riesgo el sentido de la democracia en la Argentina, que ponen en serio riesgo el Estado de Derecho. Que el presidente avale que un fiscal que está en rebeldía, que no se presenta a declarar ante una requisitoria de un juez, que el presidente avale a un asesino, son estímulos que después repercuten y traen consecuencias para nuestro país, para los que habitamos este país. Lo que pasó ayer es de mucha gravedad, no es un dato menor, no es solo una foto. Es el aval a alguien que está en el marco de la ilegalidad, como el fiscal Carlos Stornelli. Bueno, ¿qué más tengo? Tenía por acá. Ah, esto es una buena noticia. La jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Liberatori, dio un fallo, dio una orden al gobierno de la ciudad, al gobierno de Larreta, para que cubra de manera urgente e inmediata, esto dice el fallo, el tratamiento oncológico a una mujer de 51 años de bajos ingresos económicos y madre de un hijo discapacitado que fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. La mujer no posee obra social ni prepaga, además por un error burocrático no posee la cobertura de facturación y cobranza de efectores públicos, por lo que no tendría otra manera de acceder a los medicamentos que le prescribieron los médicos. La jueza argumentó que se trata de la única posibilidad de evitar el daño actual debido a su situación económica y familiar. De no cumplir con la orden en el plazo perentorio, la jueza estableció astrentes, una multa, se llama astrentes, a la funcionaria a cargo del Ministerio de Salud, la señora Ana María Bou Pérez. Resulta que esta mujer, RRA, son las iniciales, no se da a conocer el nombre, obviamente para preservar la identidad, para preservar la privacidad que le corresponde. RRA fue, se le detectó un cáncer, fue al Hospital Pena, le hicieron los estudios, le ordenaron un tratamiento determinado con rayos, pero cuando fue a hacer los trámites estaban mal, no aparecía en la plataforma de esos trámites burocráticos. Cuando se quejó, dijo, planteó el tema, el auditor le dijo que eso iba a demorar entre 3 y 6 meses, con lo cual todo ese tiempo no iba a poder realizarse el tratamiento oncológico, y la jueza dice, esto es una barbaridad, sabido es que ese tipo de cáncer, cuanto antes se lo comienza a atacar, más posibilidades hay de evitar consecuencias fatales, ¿no? Cada día que se pierde es más riesgoso. Así que, bueno, dice el fallo de la jueza, una consideración final, que esto genera una desigualdad en detrimento de las personas que no tienen acceso a la salud pública y a una medicina prepaga. Así que, bueno, una buena intervención de la jueza Liberatori. Vamos a cambiar de tema. Hablamos de... Miren, nos enviaron un material desde el interior del país que tiene que ver y tiene similitud con la temática del barrio, con lo que está pasando en el Bajo Autopista. Comenzamos el programa hoy hablando, invitando a lo que va a suceder mañana, la recorrida que a partir de las 11 de la mañana van a realizar los integrantes y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura. Ahí vemos una placa que está invitando a concurrir a las 11 de la mañana en el sector Bajo Autopista, la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, donde las vecinas y los vecinos van a estar charlando con los integrantes de la Comisión Legislativa, contando cuál es la situación. Pero los invito, además de esto y vinculado a esta temática,
a que veamos qué es lo que pasa en otros lugares del país con situaciones similares en las cuales los poderosos intentan apropiarse de tierras. Tenemos un informe que elaboraron nuestros compañeros, nuestro canal hermano de Mendoza, Giramundo TV, contando una problemática con las tierras y con los pueblos originarios. Vemos el informe. ...en nuestra casa con el objetivo de hacer conocer y visibilizar los atropellos sistemáticos de la justicia representada en esta instancia por la jueza Gloria Esther Cortés. Este trabajo colectivo de los trabajadores... Vení, vení. Perdón, me equivoqué yo. Era otro material que teníamos que ver, por eso la temática es distinta. Vamos a ponerlo al aire, pero déjenme que lo aclare, porque me equivoqué de material. Ayer nos estaban mandando desde Salta un material, un video, donde contaba la problemática de la tierra, la intención de expropiarle la tierra a un grupo, un pueblo originario, al cual le hicieron firmar al cacique unos papeles sin que supiera leer y escribir, y ayer había una orden de ejecución. Vamos a tratar de pasarlo mañana. Mala mía, me equivoqué yo de video, así que corrijo. Esta es una problemática que tiene que ver con las cooperativas, con el trabajo, y sí, es un material producido por nuestros compañeros de Giramundo TV, pero quería aclarar que no era la temática, si no, no iban a entender nada. Pido disculpas y ahora sí, vamos con el material. Hoy lunes, 27 de mayo del 2019, nos hemos citado en nuestra casa con el objetivo de hacer conocer y visibilizar los atropellos sistemáticos de la justicia representada en esta instancia por la jueza Gloria Esther Cortés. Este trabajo colectivo de los trabajadores de la Terre no se merece un final como este que se le está decretando del remate de las instalaciones de las maquinarias. Mire, nosotros trabajamos hace, no me acuerdo exactamente, 6, 7 años, la Universidad Nacional de Cuyo, en su distinta manifestación. Desde Extensión Universitaria se trabaja mucho, desde los programas Mauricio López se trabaja mucho, y desde el Centro de Estudios de Economía Social hemos trabajado una barbaridad. Este salón que estamos viendo de al lado fue reconstruido, entre otras cosas, con un programa que hicimos con la universidad, donde los propios estudiantes vienen a aprender acá, no vienen a enseñar nada, vienen a aprender, vienen a realizar un intercambio de saberes, pero sobre todo a conocer realidades que si no sería imposible conocer. Yo estoy en la parte de gestión, la verdad que venimos haciendo un trabajo bastante duro desde el inicio. Esta fábrica se remontó, digamos, desde un origen sin servicios, digamos, con los servicios cortados, sin capitales de trabajo, sin capitales externos. Ha habido un proceso de crecimiento exponencial a lo largo de los años, digamos, se arrancó con 40.000 toneladas de producto deshidratado y llegamos a este año con una proyección de 300 toneladas, diversificando productos, aumentando la planta de empleados, digamos, que viven de acá. Además, se han montado muchos emprendimientos en el espacio. Y es una tristeza, digamos, lo que ocurre, tanto en sentido, digamos, de pérdida de fuentes de trabajo como de posibilidades, no solo para esta cooperativa, sino para otras. Justamente por esto, todo este crecimiento industrial que explicó Horacio, ha traído de la mano también profundizar mayores controles, porque alcanzamos clientes con otras expectativas y otros estándares de calidad. Tengo que dar gracias en este apoyo que ha dado a todos los estudiantes, desde recibirlos, enseñarles, capacitarlos, y también a todas las instituciones públicas y profesionales, desde ingenierías, tecnicaturas, instituciones de distinto índole, de educación, que lo han apoyado, y a toda esta gente que nos está acompañando ahora, creo que es el resultado de todo este apoyo que hemos tenido y todas estas facilidades que hemos dado en todo este tiempo. Así que esperamos encontrar una solución pronta y que responda a toda esta gente que ha venido trabajando desde el inicio con todas las dificultades que ha enfrentado, y que esperamos que todo ese trabajo sea gratificado y que se encuentre una solución que responda a todos ellos. También trabajamos en lo fundamental, que es la autogestión. Acá hay un grupo de trabajadores, un grupo de personas que se han tenido que hacer cargo de una empresa, que no nacieron empresarios ni tenían vocación empresaria, han tenido que hacerse cargo de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama empresa recuperada por sus trabajadores, que no quieren perder su fuente de trabajo, sino al contrario, acrecentarla. Y ese esfuerzo no merece esta respuesta. Por eso, desde el conjunto de la comunidad, estamos apoyándolo
tanto desde la universidad como desde el Foro de Economía Social, que constituimos con un montón de instituciones de la economía social de hace más de 10 años. Frente a esto, la respuesta de la justicia fue simplemente rechazarla por defectos formales y volver a enviar a remate. A partir de esta negativa intentamos por todos los medios contactarnos con la jueza, pero no quiso recibirnos. Lo mismo les ocurrió a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo. Presentamos en varias oportunidades al juzgado biblioratos completos con el estado de situación de la planta, facturas de reparaciones realizadas al inmueble y maquinaria y planes de negocio, pero su decisión era firme: liquidar la planta a cualquier costo. Esto sin tener en cuenta los más de 12 millones que la cooperativa lleva invertido en los bienes muebles con capital propio y subsidios del Estado provincial y nacional. Sin embargo, nuevamente la decisión de la jueza fue rechazarla y volver a llamar a remate. El día 23 del 5 la peor noticia llegó. La jueza, pese a haber recibido 10.408.000 pesos en la cuenta del juzgado por el Estado provincial, decidió igualmente llevar adelante el remate y adjudicar bien el bien a Mariano Ruggeri. Un privado se quedaría con el esfuerzo de todos los trabajadores e instituciones y recursos del Estado, ya que se pusieron a disposición para poner en marcha una planta que estaba devastada y que la misma cumpliría una función social muy importante. No se podrían ceder espacios comunes para emprendimientos sociales y centros de capacitación de oficios y cursos en general. No se podría llevar a cabo el convenio firmado con la Fundación Banco de Alimentos Mendoza, en donde se brindaría un espacio físico para que funcione su centro de logística de distribución. Por todo lo mencionado anteriormente, los miembros de la Cooperativa de Trabajo de la Terre entramos en estado de asamblea permanente para defender nuestra legítima fuente de trabajo y solicitamos a la sociedad civil el respaldo en este legítimo derecho y al Poder Ejecutivo y Legislativo una solución de fondo a este problema, que no solo lo está atravesando nuestra cooperativa, sino todas las fábricas recuperadas. Pese a la indignación de todo esto, que todo esto genera y que esperamos haber podido transferir con la mayor claridad posible, queremos quedarnos con lo positivo construido en estos 5 años. Si nos dejan, esto va a seguir creciendo. Muchas familias no perderán su sostén y otras tantas encontrarán una oportunidad. Podremos seguir demostrando que una recuperación con responsabilidad y compromiso puede ser. Bueno, gracias a los compañeros de Giramundo TV de Mendoza, entonces, con este informe de lo que está pasando con una de las cooperativas, en esa localidad, que es una situación que se replica a lo largo y a lo ancho de la patria. En cada sitio que uno camina va encontrando estas situaciones. Ayer charlábamos, estaba de visita con los trabajadores del laboratorio Cravelli, que también están atravesando una situación dramática, como tantas otras cooperativas, fábricas, que no encuentran ningún tipo de respaldo por parte del Estado, sino todo lo contrario. Una política económica que destroza las fuentes del trabajo y que cuando los trabajadores se organizan o las cooperativas se organizan para llevar adelante una situación, encuentran todos los obstáculos habidos y por haber de parte de un Estado que claramente está muy lejos de defender los intereses de los trabajadores. Bueno, con esto llegamos al final de una nueva emisión de Desde el Barrio, el noticiero de Urbana TV. Hoy a la noche va a haber fútbol, va a estar jugando River con el Paranaense para definir la Recopa Sudamericana, esta que enfrenta al campeón de la Copa Libertadores y al campeón de la Copa Sudamericana. Mañana estaremos con lo que suceda en ese partido también. En Brasil ganó el equipo Paranaense 1-0, así que veremos qué es lo que sucede hoy en el Monumental. Gracias por su compañía, abríguense, hace un frío de locos, no hay que descuidarse, porque si no viene resfrío y gripe seguro. Nos encontramos mañana a 13:30, gracias por su compañía.